Bienvenidos a un nuevo programa de Lente Abierto de su canal Antena 4 del municipio de Jardín. Jardín es un municipio musical, de eso somos testigos muchos y nos lo han dicho en todo el país. Y el programa de hoy tiene que ver con música. Es un homenaje que le hacemos a la Escuela de Música del municipio de Jardín, al coro infantil y juvenil, y es una especie de socialización del trabajo que hicieron muy profesional en la ciudad, en el municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca. Me encuentro con Germán Arenas Vargas, él es el director, el presidente, el representante legal de la Escuela de Música. Le doy la bienvenida al programa y le pregunto, ¿qué tal el coro de la Escuela de Música del municipio de Jardín? Primero que todo, muy buenas tardes a la comunidad, un cordial saludo para este programa. El coro, a ver, nosotros como Escuela de Música queremos resaltar esa labor que ha venido haciendo Jorge en la parte coral de la Escuela de Música. Casi todas las escuelas de música se han dedicado solamente a las bandas. Nosotros aquí hemos tratado, desde el legado que nos dejó el maestro Carlos Fernando, era de que la escuela fuera completa, que no tuviera solamente la banda, sino que tuviera la parte coral, la estudiantina, la orquesta de cuerdas. Y la parte coral ya tomó la fuerza que teníamos desde que se inició hace cuatro o cinco años, pues como una lucha, pues, de que los niños cantaran, de que los jóvenes se apegaran al canto. Y ya ahorita cogimos, pues, como el vuelo necesario para que el coro sea una de las agrupaciones también representativas de la corporación. De hecho, este programa empezó con una canción muy bonita que yo creo que se presentó entonces en la ciudad de Buga,
esa armonía de voces tan bonito, es esa mezcla como de voces muy niñas y de voces muy juveniles, pero canciones como colombianas. Esa es la idea, de rescatar el folclore colombiano y que no se nos pierda. O sea, ya ahorita estamos con el internet, con tantas cosas novedosas, que todo es reggaetón, todo es música electrónica, y queremos rescatar precisamente eso, la música colombiana. Y le estamos dando la oportunidad desde la Escuela de Música, desde el Instituto de Cultura, el mismo Ministerio de Cultura, en rescatar todo este folclore colombiano que es tan bonito. Usted lo dijo, la oportunidad también para socializar este proyecto, y es uno de los requisitos, gracias al apoyo del Instituto de Patrimonio y Cultura del Departamento de Antioquia, para que la comunidad jardineña se entere de lo que están haciendo, de quiénes están aportando y qué es lo que se está mostrando al país. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia lanzó en este año una convocatoria de circulación artística y cultural en la que podían participar todas las agrupaciones de Antioquia, valga decirlo, en eventos regionales, nacionales e internacionales. Nosotros nos postulamos con la convocatoria para el evento en Buga. Siempre nos queda difícil a nosotros solos costearnos un viaje de estos. Nos postulamos y fuimos acreedores pues a un aporte del instituto muy valioso para participar de este evento. El aporte del instituto fue de 3.682.362 pesos. De esto se destinó 3.300.000 pesos en el transporte. Los otros 382.362 pesos se destinaron para el hospedaje y la alimentación. Obviamente, ahí había un excedente pues que también había que cubrir, y se hizo con aportes de la corporación. También gracias a otras entidades del municipio, quienes nos donaron, Copinjar nos dio 300.000 pesos. Y la alcaldía municipal, para hacer que esto fuera mucho más bonito y engalanar mejor el coro, nos donó el uniforme para participar en dicho evento. O sea que fuimos muy bien representados y estuvimos estéticamente y artísticamente bien representados en Buga. Pero qué pena que hablamos del coro, pero no hablamos de las personas, de la música, de los que están atrás, que se escucha. Sí, a ver, esto diario ha funcionado porque se ha trabajado en equipo. Todo lo que es la parte coral, la parte de la banda, todos nos colaboramos con todos. Y en la parte de la música tuvimos el acompañamiento del director musical y coordinador académico César Augusto Guerra, quien es el director de la banda, algunos compañeros de la banda, Daniela Figueroa, Edward, que es el monitor y profesor de cuerdas pulsadas y frotadas, también acompañó la agrupación en Buga, la niña de la percusión también hizo parte de esta agrupación en Buga, la saxofonista de la Escuela de Música también, otro compañero que es el tubista y el bajista. O sea, es mezclar todos estos muchachos en las diferentes agrupaciones, y como lo verán ahorita más adelante, algunos de los compañeros o de los jóvenes que hacen parte del coro también hacen parte de las otras agrupaciones. O sea que ninguno de estos jóvenes solamente son del coro. Algunos sí hacen parte solamente del coro, sí, hay algunos que hacen parte solamente del coro, pero creemos que si lo complementan con algún instrumento puede ser de mucha más formación para estos chicos. Jorge Osorio Vargas es el director del coro infantil y juvenil de la Escuela de Música del municipio de Jardín, y él tuvo la grata experiencia de estar en Buga, Guadalajara de Buga, representando al municipio con estas hermosas voces juveniles e infantiles. Jorge, cuénteme desde lo personal, ¿qué significa esa experiencia? Pues fue una experiencia muy bonita, una experiencia muy grande. En Buga hicimos dos conciertos en un teatro y en la Casa de la Cultura, y dos conciertos didácticos también. Fue una experiencia muy bonita, compartimos con otros coros. Vimos los procesos corales de diferentes partes del país, como de Tumaco, Nariño, del propio Bogotá, de Cibaté, Cundinamarca, y de allá mismo de Buga. De Buga había entre cuatro coros juveniles. Hay que repetir que esto es gracias al aporte del Instituto de Patrimonio y Cultura del Departamento de Antioquia,
que gracias a ese aporte estos jóvenes están mostrando este talento en el Valle del Cauca. Usted como director, pero ¿cómo fue en sí el recibimiento de la gente de Buga de este coro de jardín? Pues fue muy bonito, pues igual, aparte de la experiencia, pues la gente muy cálida, pues el propio pueblo, perdón, ciudad. Sí. Nos recibieron muy bien, de una a muchachos, vean, todo a su disposición, muy bonito pues la gente allá. Los conciertos didácticos muy agradecidos pues en los colegios, que los muchachos pues muy pendientes del coro. Igual pues no estuvimos solo el coro de jardín, sino que digamos que estuvimos el coro de Bogotá y de jardín, donde pudimos hacer una diferencia coral de departamento a departamento. En este caso pues en el departamento de Cundinamarca y de Antioquia, y fue muy bonito. Aparte de eso, al finalizar el evento hicimos un concierto gigante con todos los 10 coros que habíamos en el evento de los coros infantiles y juveniles, donde cantamos juntos una sola obra, y compartimos cantidad de cosas ahí, experiencias pues al menos en este mero concierto. Jorge, eso es un triunfo más para el coro y para la Escuela de Música del municipio de Jardín, agradeciéndole que nos haya permitido hacer esta socialización que se hace para la comunidad del municipio de Jardín. Y quiero que usted me diga más o menos cómo está conformado el coro de la Escuela de Música de Jardín. ¿Cuántas personas más o menos? Bueno, el coro infantil y juvenil está conformado por 26 integrantes, de los cuales la gran mayoría son niños entre 9 y 15 años de edad. Y sí, la gran mayoría, por así decirlo, son niñas. Tenemos 8 valientes muchachos compartiendo con todas estas 18 niñas. Y es una armonía deliciosa que se escucha de voces, sin una diferenciación de voces, que se unen y forman todo un espectáculo maravilloso, digno de mostrar como se mostró en Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Norberto. Y que siga con este hermoso proceso. Gracias. Esperemos seguir así todo este año y lo que viene. Qué bien. Ahora hablábamos con Jorge, que nos contaba que la mayoría de los integrantes del coro son voces femeninas, y estoy con una de esas voces, que es Melanie Flores Giraldo. Quiero que me cuente qué se siente primero de estar en el coro. Pues se siente una experiencia muy linda, porque uno comparte con todos los amigos y una experiencia de voces muy lindas. Y cuando sale a otros pueblos, a otras ciudades, ¿qué piensa? Dígame si le da susto, si va muy segura, ¿qué piensa en ese momento? Pues no, yo voy siempre muy segura, porque pues yo voy con mis compañeros y pues eso es mucho apoyo, porque uno no se siente solo cantando en un escenario junto a tanta gente, sino que como no está con todo el grupo. Y especialmente en Buga, ¿qué tal? Ah, pues fue muy lindo, cantamos con los conciertos didácticos, fue muy lindo el último concierto, que fue cuando cantamos Playa, Brisa y Mar. Esa canción es muy linda. Qué bien, miren lo que brinda un coro, lo que brinda una escuela de música, es seguridad y esa alegría que demuestran al hablar y al decir lo que están haciendo. Melanie, muchas gracias y ojalá siga en este bello arte de la música. Muchas gracias. Otra bella jovencita, Salomé Ángel, ella hace voz primera, sí, es la primera voz. Y yo quiero que me cuente, ¿desde cuándo está en el coro? Como desde el 2000, llevo 2 años. Lleve 2 años. ¿Y cómo se ha sentido en el coro? Muy bien. Muy bien. Porque ahí tengo amigos. Crea compañerismo. Sí, señor. ¿Y qué dice la mamá y qué dice el papá? No. Cuando, hay veces que me aburro, pero mis papás me dicen que no. Que no, que siga. Fuera de ser del coro, ¿también toca algún instrumento? Sí, señor. ¿Cuál? La flauta traversa. La flauta traversa. ¿Y no puede cantar un pedacito de la última cancioncita que cantaron? ¿Un pedacito? ¿Usted solita? ¿El corito? Es
Están cayendo goticas allá arriba en la montaña, anunciando que esta noche un arroyo va a nacer. La luna con los luceros le señalan el camino al hijo de Rodamontes y al amor del Encenillo. Mire, eso es una muestra maravillosa de lo que hace esta escuela de música en el municipio de Jardín y el coro dirigido por Jorge, y es una escuela integrada que me parece muy bonito. Salomé, muchas gracias, muy bonita. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Leonora Hernández, yo creo que la conozco desde muy niña en la escuela de música, tiene una trayectoria muy, muy, muy larga a pesar de la corta edad que tiene, y le voy a preguntar, ¿cuántos años en la escuela de música? Yo llevo aproximadamente unos 7 años, más o menos, sí. ¿Y en qué instrumento? Yo toco el clarinete. Bueno, tocar clarinete, ¿y cómo fue esa mezcla entre coro y clarinete? ¿Le dijeron, usted quiso? No, desde que yo empecé a tocar clarinete estoy en el coro, porque Jorge, pues el profesor me invitó y entonces yo quise. Mire, tanto su mamá, su papá, sus hermanos, algunos han estado en la escuela de música.